Usted mismo me dijeron. Usted dijo construcción, pero a ver, no es una doctor, construcción. A ver, no se pierda. A mí, es que no me estoy perdiendo. A ver, doctor, conmigo. Lo que pasa es que construcción no es porque ustedes no hicieron bases. Por eso no es construcción. Ustedes lo hicieron compra de material, pero lo construyeron. Por eso, guarde cuidado con mis palabras. Y no me saque de quicio, porque aquí se robó 1,5 millones usted y estas personas. De este material, de este solo puesto de salud. Así que, por favor, no nos haga a ver al pueblo de Guatemala como idiotas. Estamos cansados que nos saqueen. Usted nos está saqueando. Entonces, por favor, tenga cuidado con lo que diga. No es una construcción porque ustedes le jugaron la vuelta a la ley. Ustedes hicieron 26 compras directas, sí o no, para construir un centro nuevo. ¿Y lo pusieron como reparación y remodelación? Sí o no. Con todo respeto, diputada, yo igual no subo mi tono de voz, primero porque usted es una dama, es una representante. Perfecto. De la ley. Sí, sí. ¿Sí o no? Sí. Entonces, para los que nos están viendo, ¿y saben por qué me enojo? Porque nos ven la cara de pendejos al pueblo de Guatemala. Usted, guatemalteco, usted quiere que yo esté aquí sonriendo, viendo cómo nos robaron 1,5 millones en un solo puesto. Por favor, contésteme, contésteme. ¿Usted cree que yo puedo estar feliz hablando aquí con el doctor, viendo cómo nos robaron material en el puesto de salud? No hay puesto. Hicieron un... Lo van a demoler el miedo. Van a demolerlo, gastaron 200,000. Construyeron un nuevo con 1,800,000, que no vale eso, que es una octava parte de del material que compraron. ¿Y usted cree que yo voy a estar aquí contenta con mi vocecita así? ¿Sabe por qué tiene la vocecita así? Porque sabe que lo robó y se lo estamos demostrando. No sé si usted tiene algunas dudas para ellos. Tengo varias preguntas, pero, y también con tengo otra adjudicación más. Aquí lo penoso, señor viceministro, es que pues hay constancias de satisfacción de servicio. ¿Y cómo un funcionario puede firmar una constancia de satisfacción del servicio por un servicio que se paga y no se hace o no se recibe bien? Ya vamos a tener las respuestas. Pero sumando, diputada, a estos proveedores que usted ya tiene, porque hay más, hay muchos más, pero ese trabajo pues lo podemos seguir haciendo nosotros con mucho gusto y lo vamos a hacer, es nuestra responsabilidad fiscalizar. Pero, por ejemplo, también se gasta en otros rubros, combustible, ¿no? 630,000 quetzales en combustible se pagaron en 2023. Y el problema es que si usted no hace... ¿Cuándo tomó posesión usted, señor viceministro? 24. ¿De cuándo? De enero. 24 de enero, bueno. Usted tomó posesión el 24 de enero. ¿Ya estamos en qué fecha de marzo? ¿En 5 o 6 de marzo? Ya estoy perdiendo. 5. 5 de marzo. Siento que mis días son bien largos. Del 26 de enero. Todavía realizaron adjudicaciones por un total de 261,000 quetzales, siempre el fraccionamiento, a la señora María Conchita Ramírez García, que es una empresa nueva, que también, curiosamente, en 2023 empezó a recibir adjudicaciones y le han adjudicado materiales, compra de materiales de construcción, porque eso es lo que uno entiende, venden gasolina, venden agua, venden materiales de construcción, juguetes, pachitas, de todo ahí, es una feria, cada proveedor. ¿Cómo es que un proveedor, si una empresa tiene una razón social? Pues estos proveedores, qué listos que son, porque venden material de construcción, ventanas, puertas y combustible. O a la misma área. O reparación y corrección de como talleres mecánicos. Entonces, por ejemplo, esta persona, la señora María Conchita Ramírez García, recibió el 26 de enero, ya cuando usted era viceministro. Sí, ¿verdad? O sea, mientras usted está viendo con el presidente de la República, espero yo, cómo depura el sistema público de salud, porque eso es lo que hay que hacer ahorita, una depuración total, profunda, que yo sé que va a llevar tiempo, pero para eso estamos nosotros en el Congreso de la República. Y les vamos a ayudar. Para fiscalizar, apoyar con fiscalizaciones, pero no solamente con discursos, con pruebas. Pruebas, aquí está, miren, nosotros lo sacamos del sistema, fuimos al lugar, yo acabo de regresar de Nevada, que todo Guatemala me vio, fui con documentos, porque hay un abuso de poder de autoridades que ya no deben estar en esas sillas. Y vea, dice, servicio de reparación y corrección de motor, incluyendo car wash, servicio de grúa los 7 días de la semana, porque ahí como que el funcionario no puede lavar su carro, ahora yo en mi casa yo lavo mi auto, yo no lo mando el car wash. Si tenemos un Ministerio de Salud endeudadísimo, 650 millones de quetzales mínimo dicen que es la deuda de salud. Cuando a una le dicen y le sugieren, quienes conocen de cómo manejar las finanzas de una casa, le dicen pues evite los gastos innecesarios, superfluos, le dicen ya no compre el café en la calle, vaya al mercado, que la fruta y la verdura es más barata y no en los supermercados. Le dan consejos a uno para que uno mejore sus economías familiares. Pues yo creo que hay que agarrarse de esos consejos básicos para empezar a ver cómo esos presupuestos de salud abundan. Y, por ejemplo, esta área de salud está pagando car wash,
Dice: reparación, corrección de motor, incluyendo car wash, servicio de grúa los 7 días de la semana en todo el departamento de Guatemala a los diferentes vehículos. Ahorita vamos a preguntar cuáles son esos vehículos. 85,000. Luego, otra vez, lo mismo, reparación y cambio de aceite de motor y caja de velocidades y no sé qué más. 88,000. Como que le varían un poquito ahí la adjudicación para que no se vea como que es la compra directa, ¿verdad? Y dice el tercera adjudicación, servicio menor de mantenimiento, reparación, cambio de aceite, motor, filtros, incluyendo car wash y servicio de grúa a las 24 horas, etcétera. 88,000. Esta señora pues ya lleva adjudicaciones por 1,939,000 quetzales, una empresa nueva. Aquí igual con la Dirección Departamental de Redes Integradas de Servicios de Salud del área de Nororiente. También tienen rentado un edificio, diputada. También hay una hay un arrendamiento por 698,880 quetzales. Dice arrendamiento de bien inmueble con características para edificio administrativo para la Dirección Departamental del área de Nororiente. Tampoco sé a quién se lo están arrendando, pero tal vez ahora pasamos a la parte de las preguntas y respuestas. Señor viceministro, nosotros estamos tomando acciones. Vamos a hacer visitas de campo, buscamos en el sistema, recibimos denuncias en las redes sociales, que las redes sociales también son útiles para recibir denuncias. Hacemos estas reuniones, pero yo no puedo estar en su lugar. Yo sí le exijo, y la diputada Karina Paz también, a los funcionarios que si de verdad quieren que haya cambios, después de los 4 años de gobierno, que digan, cambiamos el país en nuestro sistema público de salud, ¿cómo se puede cambiar el país? Con funcionarios que firman estos documentos que se llaman constancias de satisfacción de servicio, que tienen proveedores, cuates, que tienen adjudicaciones sobrevaloradas, que utilizan la modalidad de compras directas, que son el fraccionamiento, que eso solo es una multa, ¿verdad? Entonces es más fácil pagar la multa que cumplir con la ley. Reciben 15 millones en adjudicaciones, 30 millones en adjudicaciones de compras directas, ya saben que la Contraloría, que además son cuates también los contralores en muchos lugares, les van a poner una multa. Y la ganancia se la queda uno. Entonces es buenísimo estar en un área de salud uno con recursos, haciendo adjudicaciones de compras directas, porque después el cuate de la Contraloría, tenemos ahí a los de mantenimiento, que firman constancias de satisfacción de servicio. Yo ando persiguiendo desde hace mucho al jefe de mantenimiento de San Juan de Dios, don Luis Ernesto López Díaz, todos los días lo va a recordar. Ojalá que el Ministerio Público lo recuerde como yo también, porque firmó constancias de satisfacción de servicio por 51 millones de quetzales de remozamientos que no hicieron. Aquí tampoco hicieron el total de remozamientos, señor viceministro, y los pagaron. Entonces ahora vamos a las preguntas y respuestas, sí. Señora diputada, señora. Yo siento que para empezar, presidenta, quisiera hacerle unas preguntas al señor Luis Cárcamo, encargado de mantenimiento y transporte. Y luego terminar con el doctor. Pero como aquí tenemos de recibido, ¿dónde están los recibidos por el señor aquí tengo yo Luis Cárcamo? Vamos son a poquitas, porque son muchas. Entonces, Luis Antonio Cárcamo Cacao, por ejemplo. Vamos a pero ver. De estas había las. Vamos a ver. ¿Dónde está? Pero mire, usted firmó de recibido. Es que no el material, todos. El material de Tierra Nueva 2. ¿Verdad? ¿Usted fue al lugar a recibir el material? Correcto. ¿Qué fue lo que usted recibió en Tierra Nueva 2? Dice que en ese tiempo se llevaron lo que es arena, piedrín y plástico. ¿Cuánto le llevaron? ¿Usted no lo contó o no lo...? ¿Cuántos? Bien, pues el dato se lo pasé a la gerencia. ¿Usted...? Lo conté y todo, cómo estaba. ¿Y recibió 51 mil blocks? Fíjense que llegaron varios camiones a descargar ahí. Pero no se gastaban en un cuartito con 4 ambientes, no se gastan 51 mil blocks. Entonces, ¿por qué afirmó que recibió los 51 mil 100 blocks? ¿Recibió los 51 mil 100 blocks? Sí, ingresaron. ¿En dónde están? ¿Y usted los recibió en el centro? Ajá. ¿Sabe cuántos camiones son 51 mil 100 blocks? ¿Muchos camiones, no? No, cada camión le queda 800 blocks. 51,100 dividido 800 blocks son 64 camiones. Usted firmó que recibió 51,100 blocks y no los recibió. 64 camiones, imagina usted en la calle con 64 camiones de blocks. No le caben en el espacio donde fraccionó. Usted firmó algo que no era cierto. ¿Por qué lo firmó? Pues mire, licenciada, le voy a decir algo. Dice que yo tengo la responsabilidad de transporte, ¿verdad?
y yo empecé a firmar lo que son las solicitudes de pedido el 22 de mayo del 2023, yo ahí empecé. En 2023. Yo empecé a firmar ahí, porque allí me adjudicaron la, que es la unidad de servicios generales y mantenimiento y transporte. ¿Pero usted sabe lo que está firmando, señor Luis Cárcamo? O tal vez no sabe. ¿Solo hacen firmar? ¿Solo firma? ¿O sí hace una revisión de lo que está firmando? Dice que yo he leído, yo leo los... Y mire, pues, cuando vas a hacer un mantenimiento en el área, en los distritos, mandan una... No solamente recibe, sino la obra. Mandan un oficio, entonces ya mi jefe hace los, las horas de pedido. ¿Quién es su jefe directo? ¿Su jefe directo quién es? Presente. El señor Carlos de León. Sí. Mire, don Luis, pues, usted está firmando que recibe este material. Ellos lo están poniendo a usted a firmar, posiblemente. Cosas ilegales. No lo haga. Usted se va a ir a la cárcel. Por ellos. ¿Usted cree que ellos lo van a ir a visitar a usted a la cárcel? ¿Cuántas camionadas de piedrín? Ay, aquí está, gracias, diputada. 880 metros cúbicos de piedrín. ¿Ustedes saben cuánto es eso? 880 metros cúbicos de piedrín. O sea, 800 metros de largo por 800 metros de largo por 800 metros de alto. Es que son 8 cuadras. Cuéntenos por 8 cuadras. Porque la obra por 8 cuadras. Por una cuadra. Que nos cuente qué. Un metro de alto. Ocho cuadras por 8 cuadras por 1 metro de alto. Cuéntenos. De piedrín. Y construyeron 200 metros cuadrados. Que nos cuente, don Luis. Porque yo acabo de pelearme con un gerente financiero de Adnevaj, que estuvo dura la pelea. Porque los gerentes financieros son el mayor problema ahorita en las unidades productoras. Entonces, ¿qué pasó con ese piedrín? Cuéntenos. Cuando usted llegó a recibir lo que recibió. Porque además está el material, por un lado. Pero por otro lado está la obra. Que usted como jefe de mantenimiento está afirmando que la obra también se hizo con ese material. Eso son dos cosas distintas. ¿Cuánto recibió de piedrín finalmente? ¿Y que para dónde se fue todo ese material? ¿Se ingresó el material? ¿O se fue para otro lado? ¿O solo lo pagaron? ¿Hicieron el mate que lo recibían y lo pagaron y no? Don Elías se fue para Tierra Nueva, pues usted que está arreglado. ¿Por qué? Si estaban pagando para un lugar. ¿Para dónde? Cuéntenos. Tengo entendido que se había distribuido en los centros donde se estaba haciendo el mantenimiento. O sea, compraron piedrín para un centro y lo fueron a dejar a otro centro. Pero si para ese centro estaban comprando también material. O sea que de esta compra se fue para varios centros. De este piedrín de 880 se fueron para varios centros. Eso es lo que entiendo, eso me está diciendo. Sí. Pero que nos explique bien. Déjalo que lo explique, explíquenos. ¿Qué es lo que pasa ahí? Cuéntenos. Queremos saber. Pues si yo puedo dar un... Sí, porque usted firma. Usted firma, va. Recibió el material. Porque usted dice que ahí recibió todo el material. Pero sí, yo lo recibí, en caso. ¿En dónde lo recibió? Recibí un poco en Tierra Nueva. ¿Un poco? ¿Y el resto dónde está? Yo, ¿cuál es? Recibí en Tierra Nueva y en Chinauta. Ajá. Entonces yo lo fui a ver. ¿Cuánto recibió? Me di el dato a él, a mi jefe. ¿De qué dato le dio? No, el material que ¿cuánto le dio de dato? Porque usted, nosotros lo vamos a pedir como informe, ahí tiene que haber informes de ese momento. De su firma, que usted decía cuánto recibió. Usted sabe que 880 metros cúbicos que se compraron específicamente para el puesto de Villanueva 2, si a cada camión le caben 12 metros cúbicos, son 73 camiones de piedrín. Usted recibió 73 camiones de piedrín en Tierra Nueva 2. O lo hicieron firmar algo que no estaba entrando, solo se pagó. ¿Cómo? Pero si... Pero usted recibió todos esos camiones de material. Mire, pues, ¿cuántos camiones recibió? En las solicitudes de pedido él dice todo, ¿no? Toda la, por eso, eso ya lo sabemos, aquí lo tenemos. Ajá. ¿Qué recibió usted? Como le digo, yo recibí piedrín, arena. ¿Cuántos camiones de piedrín recibió, por ejemplo? Pero recibió unos 20 camiones. Para un lugar de 4 piececitas. De 200 metros cuadrados. 7 por 10 era el que construyeron. 7 por 10 por 20. El construido. El nuevo, 10 por 20. Ah, sí, el chiquito, 7 por 10. Mira, el ahí. Cemento. Cementos, 1,245 sacos, me imagino. Entonces va a defender a sus jefes. 89,640. Ojalá que ellos lo defiendan a ustedes, pues. No, no, es que estoy defendiendo. Pero sí, si, pero entonces, ¿dónde está el material? Si el material no, ¿sabe usted qué recibió? Porque usted no nos es claro en decir qué recibió.
Uno, por un lado, el lugar no medía lo suficiente como para utilizar esa cantidad de material. Son casi 2 millones de quetzales en un lugar, 640 mil quetzales en otro lugar. Y usted es el jefe de mantenimiento, usted es el que tiene que estar yendo, recibiendo, viendo la obra. Y ha firmado todas. Ha firmado todas las recepciones del material. Aunque nos cuente el gerente financiero. Administrativo financiero. Buenos días. Parte de las adquisiciones que se han hecho por pasos, ¿verdad? Se han hecho por entregas parciales porque, como ustedes saben, no cabe todo en un solo, ¿verdad? Ok. Parte de todos esos bloques se utilizó también para, como emergencia, para la parte de atrás del muro de Tierra Nueva 1, porque si ustedes dan cuenta, colinda con barranco. Ah, sí, lo medimos. ¿Sabe cuántos bloques utilizó ese muro? ¿No sabe cuántos bloques utilizó ese muro? No sabe. Pero además, para eso pagaron. Es que para eso pagaron aparte. Sí, eso es aparte. Es que usted está mezclando dos cosas. Usted está diciendo que ese piedrín también se llevó a otros lugares. Pero es que cada centro gastó dinero para esto. Uh-huh. 640 mil quetzales gastaron para el centro de Villanueva. Tierra Nueva 2. Tierra Nueva 1. 1. 2. Tierra Nueva 2. Ajá, es Tierra Nueva 2, el de 640 mil. Ese es uno. Bueno, son dos tierras nuevas, el 1 y el 2. En uno gastaron 640 mil y en otro gastaron casi 2 millones de quetzales. Casi 2 millones de quetzales en material. Que usted firmó. Exagerado material para construir una cosita de 4 ambientes y 4 piezas. No, 4 espacitos, como 4 cuartos. Como para clínica, pues, lógicamente. Y baños. Y 2 baños. 2 servicios de baños. Hombres y mujeres. Ajá. 2 servicios de baños y 4 piezas. Eso está ahí en la red. La gente nos acompañó a ver. Hicimos un en vivo. Lo publicamos. No estamos mintiendo. Fuimos. Vimos los muros. Vimos los techos. Vimos los pisos. Buscamos los baños. Y fuimos solo a 2 lugares. ¿No? Que yo siempre confundo el Tierra Nueva 1 y el Tierra Nueva 2. El Tierra Nueva 2 es el de la construcción nueva. Usted está diciéndonos ahorita que ese material sirvió para otros lugares. Y usted se está justificando de ese material que se con entrega el Tierra Nueva 1. Tierra Nueva 1, ustedes gastaron 640 mil quetzales para esos remozamientos. Uh-huh. Es otro dinero. Eso es lo que estaban ahí en Tierra Nueva 2, también se sirvió para hacer una cisterna. ¿Una cisterna? ¿Una cisterna? ¿Pero de qué tamaño es la cisterna? Nosotros vimos el agua ahí. ¿De qué tamaño es la cisterna? De 8 metros. Vamos a hacerle la matemática para que sepamos cuánto es la cisterna. No recuerdo la medida. Esa cisterna se olvidó la memoria. Mire, son 200 metros cuadrados los que tiene el puesto de salud. Diputada, no se confunda. El puesto de salud, 2 millones. El centro de salud, 640 mil. ¿La cisterna cuántos metros? De dos por dos. Tierra nueva. Por dos. Por dos. 8 metros cúbicos. ¿Y cuánto de bloques hay? 300 por mucho, sin embargo. Sí. 300 blocks. Sí. Y compramos 51.100. Es que ese centro, el puesto de salud, se hubiera construido completo. Un hospital. Con 8.000 blocks. Pero que nos digan, yo quiero escucharlos. Sí. ¿Cómo defienden esto? A ver, gerente administrativo. Hablando del puesto de salud, 2 millones. ¿En dónde están los 51.100 blocks? Los que no se usaron. ¿Dónde están? Pero hace falta que terminen la construcción, si se dan cuenta, todavía no terminan. Ya la no, ya se usó. ¿Qué ni ha ido, ni lo conoce. Falta 7 niveles de lo que ya se hizo. O sea, es un edificio de 7 niveles. Ya está construido. Ese lugar ya está construido, solo ya le estaban haciendo los acabados. Ya le habían puesto el piso, ya le habían puesto el techo, ya le pusieron los baños. ¿En qué más le hace falta poner blocks en ese centro? Ni lo conoce. Aquí está, mire, le dejaron los planos tirados. Nosotros, pues, mire, aquí están. Mire, esto es. Es este mire, pedacito. Dice, vea, aquí están las mediciones. Estos son 200 metros cuadrados. 200 metros cuadrados. ¿En dónde está el material? ¿Dónde está? ¿Dónde están los 51.100 blocks? Para que escuchen. ¿Hace falta todavía que entregue el proveedor? ¿Cuánto hace falta que entregue? En la parte todavía del una. ¿Pero por qué compraron más? Ya está firmado recibido, ¿no? Es que ya está firmado el recibido. Ya lo recibieron. Ya recibieron. Ya está la firma de recibido, señor. El proveedor ya llegó el material según el proveedor, ya recibió el dinero. Ustedes tenían... Ya lo pagamos, ya lo recibimos. Ya están levantadas las paredes, ya está puesto el techo, ya está puesto el piso. Es que ni conoce el área para lo que firma. Ya estaban poniendo el piso, las ventanas ya estaban instaladas. ¿Por qué? ¿En dónde están el resto de blocks? Porque fueron 51 mil y el piso y todo el hierro. ¿Y dónde están los 880 metros cúbicos de piedrín? 4.200 varillas de hierro. ¿En dónde está lo que no usaron? ¿Dónde está? ¿A dónde se fue? Pues entonces lo robaron.
No, por... todo se solicitó, todo tiene pero... una penalización y todo está por entrega del proveedor. Vaya, ¿en dónde está físicamente? Que todavía faltaba que entregaran, dijo. ¿Y físicamente dónde paredes? Está? ¿Físicamente? Sí. O sea, ¿usted cree que los dos, las 4.200 varillas de hierro de un cuarto están en esta construcción? Sí. Sí, vaya, escucharon, ¿verdad? Hay un delito. Ahora tienen que sumarme perjurio. Vaya, ¿cuál es otro delito? Ahora, si usted deja... Ningún ingeniero, ningún arquitecto. Pero déjelo que siga diciendo, sí, por favor. A ver. Nos gusta. Y las 2.900 varillas de hierro de 3/8 también están en ese centro, ¿en dónde están? En ese puesto. Ahora, pregúntale, ¿en dónde están? Quiero que la gente oiga. Dentro de la construcción que se realizó para todo. O sea, mire, solo le vamos a repetir y lo voy a hacer preguntas. Perdóname, diputada. 51.100 plots para 200 metros. ¿En dónde está el plot que no se utilizó? Está pendiente para entregar el proveedor. Pero si ustedes ya firmaron. El año pasado. Si ya él dice que ya firmó y no yo usted a su jefe de mantenimiento que dice que ya lo recibió todo. Eso fue lo que usted dijo, ¿no? Yo recibí parte. No, usted se está contradiciendo ahora porque además la gente lo está viendo. Usted dijo que había recibido todo. Entonces recibió parte, entonces ¿por qué afirmó que recibió todo? Y si todavía falta una parte, ¿por qué compraron tanto si no lo iban a utilizar? Nosotros elaboramos las bases para que el proveedor realizara el trabajo. Más no sabemos cuánto... ¿Qué bases? ¿Qué bases? Si son compras. No hay bases. ¿No hay? No hay. No hay. Solo hay orden de compra. ¿Soy una orden de compra? Segunda mentira de la citación. No hay. No hay bases. No hay bases. No hay, o sea, usted dice que... Estos son dice que fraccionamientos. Bases. No hay bases. Bueno, a ver, ¿en dónde están los 2.340 orden de compra de cemento? El señor ya dijo que... Más el trabajo que usted realizó en el puesto. O sea, usted está diciendo que ahí se utilizó todo el material. Sí. Vaya. Vaya, viceministro. Si ahora vaya, viceministro. Si tú ya estás en esta financiación, el delito lo está cometiendo usted. Uf. Porque usted ya sabe lo que está pasando en esa área de salud. Si usted lo permite, usted es cómplice también. Este material es para 2.000 metros de construcción. ¿En dónde están las...? Y se construyeron 200. ¿800? Oh. ¿El piso dónde está? A ver, mire, 250 metros cuadrados de piso. ¿Y el lugar mide menos? ¿En dónde está el resto del piso? Y ni siquiera del otro piso, va. Y si dejamos ese y le preguntamos por el otro... Sigamos en este. Que no remozaron, va. 250 metros cuadrados de piso. Y el lugar mide menos de 250 metros. ¿En dónde está el piso? El que no utilizaron. El señor le dijo que ya recibió el material. ¿Usted está contradiciendo al encargado de mantenimiento? Bueno, él recibió el material, más no somos responsables de lo que haya hecho el proveedor con el material. O sea, ¿ahora está culpando al proveedor usted? Habría que preguntar al proveedor qué hizo con todo el material. Ah, interesante. Entonces, el gerente administrativo, viceministro, el gerente administrativo financiero, dice que hay que preguntarle al proveedor qué hizo con el material. ¿Sabe cómo se llama el proveedor? Se llama José Amílcar Cardona Paredes. Aquí el gerente financiero, Carlos de León, lo está culpando. El gerente, usted dice entonces que el proveedor hay que preguntarle a él. Aquí está. Pero si el dinero lo maneja usted, usted es el responsable del dinero, no es el proveedor. ¿Quién hizo la cuantificación? Es el culpable de los recursos públicos del área de salud del Nororiente, es usted, no es un proveedor. El proveedor recibió el cheque que usted le dio cuando le pagó. El de mantenimiento dice que ya recibió todo el material. Usted está diciendo que ese material está ahí metido en la obra, pero esa obra no consumía esa cantidad de material. Son 200 metros. Es imposible. Cuéntenos. Pues eso es lo que está en las especificaciones y lo que es... No hay especificaciones. No hay especificaciones porque no es un evento. No, son compras fraccionadas que ustedes hicieron. No puede ser que ustedes no sepan. Para subir una compra directa, se tienen que subir las bases y subir toda la documentación. Por eso. ¿Quiere que lo proyectemos? Proyéctelo mientras, pero mire. Pues, pero sabe la cosa, ahorita lo vamos a buscar. Si aquí tenemos todo en el sistema. ¿Quién no crea que nos va a decir cosas que no son? Pero mire, pues, es que mejor que se incumpla. Y el coordinador de compras también ahí está. Tal vez que nos explique él por qué compró de más. Pero que termine el gerente financiero, me gusta oírlo. A ver, pues, usted dice que el proveedor tiene la culpa porque no entregó, pero usted fue el que le compró. Usted fue el que le requirió la cantidad de material. Un proveedor no le viene a decir a uno, me tienes que comprar 51.000 blocks. Es uno el que dice, ah, bueno, este edificio mide tanto, voy a necesitar 51.000 blocks y eso es lo que tengo que comprar. Y ese evento es el que se sube, ¿verdad, señor viceministro? Ahora usted le va a echar la culpa al proveedor. Cuénteme por qué compró tanto material para un lugar tan chiquito. Bueno, nosotros subimos las bases para que se hiciera el trabajo, más no sabíamos qué cantidad iba a utilizar el proveedor. Pero antes de pagar, si no es dinero suyo. ¿Usted le va a dejar que un proveedor decida por usted? No. Entonces, ¿por qué hace usted ahí? Y le tengo otra pregunta a usted mientras buscamos aquí el documento y que nos responda el de compras. ¿En cuánto tiempo va a despedir a estas personas? Porque si usted no lo hace y usted está viendo que aquí se está abusando de los recursos públicos, entonces ¿cuándo va a llegar la primavera al área nororiente de Guatemala que ofreció el gobierno del presidente Bernardo Arévalo acabar con la corrupción?
Porque yo vi a algún diputado de Semilla ahí tomando fotos con ustedes. Eso fue una visita del fin del sábado. Uh-huh, uh-huh. Sí, pero es que hay visitas de cortesía y hay fiscalizaciones. No, porque vamos a revisar las instalaciones de Fraijanes y... Sí, pero ahorita no estamos hablando de esas, sino de los hallazgos que tenemos aquí. Sí. Señor, de compras, ¿por qué compran más material del que necesitan? Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. Antes que todo, pues, yo solo recibo mi trabajo, es eminentemente operativo nada más. Yo solo recibo las solicitudes de pedido. ¿Como el de recursos humanos de Nevada? ¿Quién le pide las solicitudes de pedido? Señor, diputada, dice que nosotros, yo recibo las solicitudes de pedido con las firmas de todos. ¿Quiénes son todos? Menciona un ejemplo, por ejemplo, el ejemplo de aquí. ¿Gerente financiero? ¿Doctor Carlos de León? ¿El director, el doctor Roberto Santos? ¿El encargado de mantenimiento? ¿El señor Luis Cárcamo? También el señor de presupuesto también. ¿El señor de presupuesto? ¿Estos son? Sí, ¿quién es el ingeniero? ¿Usted es el ingeniero? Sí, exacto. Ah, entonces usted sí sabe de esto. No, soy industrial. Ah, industrial. Bueno, también. No. Vale. Entonces usted recibe esto firmado. Aquí están las tres firmas. Perdón, que... Sí, ese es nuestro pedido. Ese es un cuadro comparativo. Cuadro comparativo de ofertas. Ajá. Sí. Pero la oferta es una. No, y la compra. Se adjudicó para ser el único oferente. Sí, es que no a nadie oferta. Es que nadie más oferta. No, porque ellos no, no, porque permiten. Sí, claro, porque pero son las mismas. Es libre, la persona puede verificar en el sistema y puede ofertar. O sea, usted defiende. Usted está defendiendo estas compras y usted está y el fraccionamiento va. Explíqueme ahora por qué incurrió en fraccionamiento. Porque la burocracia que tenemos nosotros para poder darle mantenimiento y reparación a los diferentes puestos de salud es muy lenta. ¿Usted ha visto pero el mantenimiento? De contrataciones. Sí, lo respetamos. Y dígame del que pagaron y no remozaron. Pagaron piso, pagaron pintura, pagaron techo y no lo hicieron. Pero no se hizo. ¿No se hizo? Mire, tiene un año más de lo que se había realizado el evento. No, no se hizo. ¿Tiene cambiado el piso? ¿Usted nos está diciendo que sí se hacen esos mantenimientos? Sí. Vale. Quedó grabado. Viceministro, quedó grabado. Vaya a revisar. No se hicieron. Mire, dígale que al viceministro que les pregunte a ellos lo mismo. A ver cómo le responden a su autoridad superior. Pregúntele al viceministro. Aquí tiene toda la documentación. Mire, ya, pregúntele. Salga de dudas. Ya es usted la autoridad de ahí del viceministerio. Ejerza, pues. Quiero escucharlo. No, en base a... Y sí, extraña un poco, bastante, la cantidad de material que se compró, ¿verdad? Por ejemplo, volvemos a repetir, 50,100 bloques, si eso realmente se utilizó en la construcción, ¿verdad? De remozamiento, en este caso de Tierra Nueva 1, ¿verdad? Es que no sé, yo siempre me equivoco. 2,300 puesto de salud. Puesto de salud. Es un puesto de salud, mire, uh-huh. Es Tierra Nueva 2, es que yo también me confundo, bueno, señor viceministro. Y sabemos que es un remozamiento, ¿verdad? Ni siquiera es una construcción, o sea, un remozamiento es arreglar pintura, un poco de piso, tal vez... El techo, ¿verdad? O sea, lo falso, como cabalmente se dice ahí, pero las cantidades son las que no concuerdan con el trabajo realizado. Oh, el tamaño. Claro. Entonces, y lo otro es que quería preguntar si todo esto fue avalado por DIPLADI, ¿verdad? Si hubo como avales, digamos, porque el Ministerio de Salud para realizar los trabajos hay un proceso. Y uno de ellos es que vaya, digamos, en DIPLADI, en proyectos específicamente, ¿verdad? Y no sé si eso se dio. Compra directa. ¿Verdad? Y aunque fueran compras directas, pero sí tiene que haber como un proceso, digamos, de... En relación a las compras directas, no se tiene ningún favoritismo a ninguna empresa. Se suben los eventos a los que compras. Todos pueden aplicar a la oferta que está ahí. Pueden ofertar. Hay tres formas de adjudicar. Está está único oferente, está precio más bajo y está por cumplir con los requisitos solicitados en las bases. Sí, pero eso es el manual. Ahora díganos en la práctica qué hicieron ustedes, porque los beneficiarios son los mismos contratistas. Pero ellos presentaron su oferta, yo no puedo hacer nada ahí. Nos damos cuenta que no puede hacer nada más que llevarse una parte, probablemente, porque pues ¿dónde está todo el material? Pues es lo que ha utilizado el proveedor. Si usted está diciendo que ahí se gastaron 51,000, cuando llegue la Contraloría me va a encantar ver el informe de la Contraloría. ¿Usted, ¿quién hizo los planos? ¿Quién hizo el diseño? Ahí tiene que tener una firma y sello. Pero usted no está preguntando. ¿Por qué no está preguntando? Yo no tuve acceso a esos planos. Pero usted entonces, es el ¿cómo gerente? Lo autorizó? No lo puedo creer. ¿Cómo lo autorizó si no tiene acceso a los planos? Es una construcción de este proyecto. Sí. Es que ¿sabe cuál es el problema? Es una compra directa y ustedes hicieron un centro nuevo. Miren, la ilegalidad que hay ahí. Diputada, es una construcción. Y usted de compras. Usted no sabe nada de compras entonces. El director está usted sabe de fraccionamiento. Y usted solo los aprueba, los compra. Como les van a todo firmado, lo compra.
Nada más yo, como digo, la parte es operativa nada más. O sea, usted no piensa, usted solo recibe y opera. Analiza. No analiza. No dice esto es ilegal. Mientras... Esto no concuerda. Usted solo dice, si aquí me está firmado, yo solo compro. Eso dice usted. Diputada, mientras hablamos, el director que hable, porque en Iván me pasó lo mismo, el director estaba pintado también. Pero es que es bueno que hablen primero los otros. Pues yo recibo la solicitud que pedía. En base a eso, pues se sube a Guatecompras. Después de subir a Guatecompras, se oferta. Luego se hace el cuadro comparativo. Después de hacer el cuadro comparativo, se firma por mi persona, por el señor gerente financiero, por el señor director. Y después de eso, se sube al sistema. Y después de subir al sistema... ¿Y por qué no hacen proyectos grandes? La construcción de un centro, ¿por qué no lo licitaron? ¿Por qué lo hicieron fraccionamiento? Un centro totalmente nuevo de 1.800.000. No es mi decisión. No es su decisión, pero sí lo aprobó, sabiendo que es ilegal. ¿Usted sabe que es ilegal lo que hizo? No subieron usted bases. No sabe que es ilegal. Nosotros. ¿Usted es 011 o 022? 011. Y no sabe de compras y está en compras. ¿Usted sabe manejar el psicoín o sabe la ley? ¿Qué y entonces cómo? No hay bases, no hay bases. Ni especificaciones técnicas ni bases. ¿Cuánto tiempo lleva usted en compras? Porque nos enseña dónde sale cuando te compras esas cosas. Más de 10 años. Más de 10 años cometiendo estas ilegalidades. No. O sea, usted no ve ilegalidad aquí. Usted todo lo ve bien. Pues, sinceramente, yo solo... No, solo una pregunta, ¿sí o no? ¿Ve ilegalidades aquí o no? ¿Sí o no? Yo solo desconozco, nada más. Solamente respóndame la pregunta. Aunque sean ilegales, no importa. ¿Cómo? Ya vio, viceministro, hay personal 011 acatando órdenes ilegales. ¿Y el de mantenimiento también? El de administrativo también. Entonces, ¿quién manda aquí, director? Muy buenas tardes. Efectivamente, se realizaron los almozamientos, ¿sí? Ustedes obviamente presentan lo que es los proveedores. Se realizaron. Nosotros fuimos a la visita también. Sí, perdón. Usted fue a la visita, efectivamente. Hay puestos y todos los puestos a los cuales ustedes pudieron ver el NOC, pueden hacer la visita donde se realizaron las acciones. No, pero no estamos hablando de esto, estamos hablando de esto. Concéntrese en esto, señor director, porque podemos ir al resto también. Y podemos ¿Quiere? Hacer vamos. Esto. No, vamos a ir. Vamos ay, Dios. A ir. Escójanse un par. Imagínense 24 que les caigamos nosotros. Vamos a ir, ay, señor director. Mío. Pero vamos a concentrarnos en estos dos. Solo en dos, mira lo que encontramos. ¿Quiere que vayamos a los en otros en el puesto 22, de salud de Tierra Nueva? Que nos digan los dos. Esos. En el puesto de salud de Tierra Nueva. Obviamente la capacidad ya no estaba dada porque la atención estaba en aumento y usted lo puede ver en las gestiones. Mire, no nos hable de las necesidades de salud porque yo le puedo contar sabemos todas. Yo estoy en la Comisión de Salud, yo fiscalizo salud. Cuéntenos por qué construyeron estos dos. Uno es una construcción a la par de un viejo nuevo que se pagó, doctor, y no se hizo el remozamiento. Está, no tiene pintura, no tiene piso nuevo, 200.000 quetzales casi, dos compras directas. A la par, se construyó una obra nueva con fraccionamiento todo. Y se compró más material de lo que el tamaño necesitaba. Cuéntanos de eso. No se vaya por las necesidades de salud. Específicamente. Perfecto. Nosotros sabemos que obviamente hay obviamente ustedes saben perfectamente que hay una necesidad y eso no, es un área roja. Ya lo sabemos. Sí, es el discurso sí. Político, lo sabemos. Hablemos de la fiscalización. Es un área roja. Y por ende, entonces, cuando la comunidad se acercó y vieron las necesidades... Ya eso lo entendemos. ¿Por qué gastaron más material? Es que no me responde. Perdón, diputada. No, yo quiero que me cuente por qué... compraron más material del que necesitaban. Se realizaron no se vaya al área roja. Se realizaron, no hablemos del Génesis y vamos a llegar al Apocalipsis. Hábleme por qué compraron 51.000 bloques. Se realizaron los eventos y como tal estaba la ¿no empresa. Eventos? Sí. Y al estar la empresa, recuerde, yo no soy ingeniero civil. El ingeniero se nota, civil. Doctor, porque mire lo que hicieron. A ver, cuéntenos por qué compraron 51.000 bloques para una obra chiquita. Porque en su momento se recibieron, se percataron y se realizaron las obras. Sí. O sea, usted avala que se hayan comprado 51.000 bloques para un... Efectivamente, porque, como le repito, fuimos cuando estaban colocando, empezaron el muro. Recuérdense que, y si ustedes se dieron cuenta, también está el muro. Lo medimos, es que medimos todo, sí. Director. Pero, como le repito, el material fue entregado. ¿Sí? Todo, la totalidad del material, 51.000 bloques. Sí, efectivamente. Muy bien, aquí está grabado, excelente. Ajá, síganlo. ¿Y el piso lo hicieron completito? La arena, el piedreño. Por supuesto, hoy, como les repito, se recepciona el material, empieza el ingeniero, empiezan a construir, están los albañiles y todo, inclusive el grupo de albañiles, sí, tengo entendido que a ustedes les proporcionaron un no. ¿Cómo se llama? Un plan. Nosotros no, solo, encontramos tirado una perdón, cuenta. Perdón, nosotros permiten, no comunicamos nada con los albañiles. Solo con todo respeto, o sea, ustedes me están preguntando, respeto, yo les estoy respondiendo. No yo les digo porque inclusive ingresaron dos personas, las cuales se hicieron pasar por trabajadores de salud, con trabajadores de su bancada y les entregaron. Y eso las mismas personas nos lo indicaron. Por eso le digo. ¿En dónde? En el puesto de salud. Sí, pero sí. Contéstanos ahora. Sí, sí está utilizado eso. Que es público. A ver, en el viejo, usted dice que en el nuevo utilizaron todo el material ya está grabado. Así dice, ¿no? Así el es. Proveedor le entregó todo. Así es. Porque él había dicho que el proveedor no le había entregado todo. Usted lo dijo ya.
Porque se entrega por partes. No, vaya, pero entonces dijo que no entonces, lo había entregado. Entonces, ¿quién me lo no, no, entregas parciales, no, no van a entrar. Usted todo, dijo no lo entregó todo el proveedor. Está grabado. Por favor, nos ayuden entonces, a hacer un video. ¿Hace falta que entreguen material? Efectivamente, porque no se ha terminado. No, es que ya se levantó las paredes. Ahora, recuérdense que yo les hago la pregunta, ¿cuántos ambientes tienen que tener un puesto de salud? Porque ustedes me hablan de cuatro. Mire pues, doctor, no, vaya, las preguntas las vamos a hacer nosotros. Va, perdón. Las preguntas aquí las hace la población y nosotros, porque para eso nos pagan, y a usted también le pagan para que haga un buen trabajo. Aquí está la invitación de la reapertura. Mire, doctor. Y usted dice que todavía falta... Estamos hablando del lugar nuevo, pero ahí hay un lugar viejo. Allí no cambiaron el piso, ni hicieron los remozamientos, ni lo pintaron, y pagaron. Hábleme de ese. Ese falta todavía. Obviamente se hicieron los remozamientos. Ya están las constancias de satisfacción de servicio. Ya está terminado, ya está ahí los documentos. Entonces tendríamos que generar una denuncia al proveedor. ¿Al proveedor? O sea, el proveedor. No, pero no si creer. Ustedes lo recibieron. No ustedes creer. Lo recibieron, no el proveedor. Por eso les explico. O sea, a ese ver. Puesto, obviamente, se hizo lo que se tenía que realizar. Porque inclusive la población, lo que usted me no, está indicando. No, vamos a hablar de la población. Háblame por qué el nuevo dice que le cambiaron el piso y no se lo cambiaron. Si se lo pagaron, está, ya está pagado. ¿Del puesto o del centro? Del puesto. Puesto. ¿Del puesto le cambiaron? ¿Estamos con el piso nuevo? ¡No! Claro que sí. ¡Ay, no puede ser, por el amor de Dios! Doctor, viceministro, vaya allá, vaya allá. El puesto viejo no está cambiado el piso, no está pintado y está es una torta de cemento. Alguien que me pueda poner el video ahí. Ahorita se lo vamos a tener. Mire, que ese lugar, esta es una bodega, no está pintado, no está cambiado el piso. Del puesto. Del puesto nuevo. No, estamos hablando de usted me habló del puesto nuevo. No, yo le pregunté por el nuevo. Usted me dijo que pusieron piso en el puesto nuevo. ¿En el puesto nuevo? Sí, está instalado. Por eso le dije sí. No, y usted me dijo que había que preguntarle al proveedor por el viejo. Concentre, estamos en el viejo. Población, estamos con el puesto viejo. Ahí dice que se le pagaron, ya están las constancias de satisfacción de servicio, pintura, baños, techo y piso. Ese lugar está abandonado, no tiene ni pintura ni piso. Ya lo pagaron, ya lo recepcionaron. Cuénteme, ¿por qué pagaron algo que no se ha hecho? ¿Y por qué lo recepcionaron? Ok. Obviamente, entonces eso incurre y ninguna denuncia al proveedor porque no lo financió. No, pero si aquí viene un caso de mantenimiento que ya por fijó. Por eso. Entonces la denuncia es que por eso, a él. Es diferente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, pero no recepcionó. Porque obviamente ese puesto, si ustedes se dan cuenta, inclusive ese puesto estaba rajado y todo eso, al finalizar el puesto nuevo, que estamos hablando del puesto nuevo, continúa la otra parte para poder venir a hacerlo. Ese fue lo que tiene que hacer ya el proveedor. Ya pagaron, como... ya firmó el señor, ¿cómo quiere que se lo diga? Ustedes no se hablan entre ustedes, pues. El señor ya firmó las constancias de satisfacción de servicio por ese puesto viejo. Ya está firmado, doctor. Ahora le va a echar la culpa al proveedor. ¿Por qué no le echa la culpa a la población también? Ahí está. ¿Quiere verlas? Vamos a leerlo. ¿Quiere verlas? Constancia de satisfacción del servicio. Dirección de Área Salud. ¿Ya firmó? Nororiente. Salud, puesto de salud de Tierra Nueva. Para constancia de lo anterior, 16 de enero del 2023, hace un año, firmó el señor que lo recibió. Y usted me está diciendo un año después que no lo han recibido. Y que todavía no lo han recibido. Recibido. ¿Quién lo copia? Recibido. No, se la vamos a dar al viceministro. Entonces, ¿lo recibieron, no lo recibieron, lo terminaron, no lo terminaron? ¿Dónde está el material? ¿Dónde está el material? Cuéntanos, director, de historia, pues. Queremos escuchar su relato. Mire, pues para que no se confunda, del puesto viejo, cuéntenos la historia de ese remozamiento que usted dice que ya hicieron. Y ese remozamiento del puesto nuevo. Okay. Ese remozamiento se estaba realizando. Sí, obviamente no podemos venir y dejar de atender. Porque en su momento, sí, por eso se hizo para poder realizar la construcción del puesto nuevo. ¿Pero estaba cerrado cuando nosotros llegamos? El puesto obviamente está cerrado porque no se ha recepcionado como tal. Es un año. Explíquenos. Ustedes pueden ver en el sistema las atenciones de las personas y los pacientes, ¿sí? Y si ahorita se cerró para poder venir y construir el nuevo como tal, ¿sí? Pero no remontó el viejo. Mire, interesante lo que dijo, construir el nuevo. ¿Cómo lo construyó sin bases de licitación? ¿O están los eventos como tales? ¿Cuáles eventos? ¿Cuáles eventos? ¿Las compras directas? ¿Es usted? Sí. ¿Construyó es que un nuevo centro en compras directas? Pero es que ¿sí o no? Es diferente hacer remozamientos a comprar materiales, es totalmente diferente. Para pero poder ustedes venir, compraron material para construcción de nuevo. No, pues. Eso es nuevo, el otro es viejo. ¿Ustedes que no me responde todavía? ¿Compraron porque material para construir? Porque el viejo obviamente se va a tener que demoler y va a empezar a ir. Pero ¿por qué entonces? Mira lo que acaba de decir. ¿El viejo se va a tener que demoler? ¿Cómo dijo? Demoler, porque obviamente, por eso le pregunto, los ambientes que tienen los puestos, porque depende de que son niveles. ¿Demoler? ¿Por qué gastó casi 200 mil quetzales en remozarlos? Porque no se vaya a otro discurso. Es que no me estoy yendo a otro discurso. Sea directo. Falta por terminar. No.
doctor, eso fue hace un año y ya se pagó. Entonces ahora dicen que no se ha terminado porque se va a demoler. Entonces, ¿por qué si se va a demoler algo, le gastamos casi 200 mil quetzales en un edificio que van a demoler? Y a la par construyeron, no remozaron, un puesto nuevo, que es el parque que compraron estos 51 mil. Doctor, ¿sí o no? Construyeron un nuevo puesto de salud con compras fraccionadas. ¿Usted me está diciendo que la palabra construcción no es? Sí, es construcción. No, es que me acaban de decir. Usted mismo me dijeron. Usted dijo construcción, pero a ver, no es una doctor, construcción. A ver, no se pierda. A ver, doctor, conmigo. Lo que pasa es que construcción no es porque ustedes no hicieron bases. Sí. Por eso no es construcción. Ustedes no hicieron compra de material, pero lo construyeron. Por eso, guarde cuidado con mis palabras. Y no me saquen de quicio, porque aquí se robó 1,500,000 usted y estas personas. De este material, de este solo puesto de salud. Así que, por favor, no nos haga a ver al pueblo de Guatemala como idiotas. Estamos cansados que nos saqueen. Usted nos está saqueando. Entonces, por favor, tenga cuidado con lo que diga. No es una construcción porque ustedes le jugaron la vuelta a la ley. Ustedes hicieron 26 compras directas, sí o no, para construir un centro nuevo. ¿Y lo pusieron como reparación y remodelación? Sí o no. Con todo respeto, diputada. Yo igual no subo mi tono de voz, primero porque usted es una dama, es una representante. Exacto, de la ley. Sí, sí. ¿Sí o no? Sí. Entonces, para los que nos están viendo, ¿y saben por qué me enojo? Porque nos ven la cara de pendejos al pueblo de Guatemala. Usted, guatemalteco, usted quiere que yo esté aquí sonriendo, viendo cómo nos robaron 1,500,000 en un solo puesto. Por favor, contésteme. ¿Usted cree que yo puedo estar feliz hablando aquí con el doctor, viendo cómo nos robaron material en el puesto de salud? No hay puesto. Hicieron un... Lo van a demoler el viejo. Van a demolerlo, gastaron 200,000. Construyeron un nuevo con 1,800,000, que no vale eso. Que es una octava parte de del material que compraron. ¿Y usted cree que yo voy a estar aquí contenta con mi vocecita así? ¿Sabe por qué tiene la vocecita así? Porque sabe que lo robó y se lo estamos demostrando. Se lo estamos demostrando. Que se robaron 1,500,000. 1,800,000. Porque esto no cuesta. Y escucharon la respuesta del doctor. 26 compras directas en fraccionamiento, en compras directas para construir un nuevo centro. Sí, dijo. Sí, qué bueno que queda grabado. Qué bueno que queda grabado. Porque esto es un delito. Delito. Y doctor, disculpe que le... No, disculpe. Levanté mi voz. Porque usted le está viendo la cara al pueblo de Guatemala. Y ya se robaron desde Santa Rosa hasta el área nororiente 15,000,000 de quetzales del pueblo de Guatemala. Yo no sé, usted guatemalteco, ¿cómo quiere que yo le hable a este doctor? ¿Quieren que lo felicite? Díganme ustedes. ¿Quieren que lo felicite? ¿Quieren que le aplauda? ¿Quieren que no me enoje porque nos están robando 15,000,000 de quetzales de nuestros puestos y nuestros centros de salud? De verdad, doctor, tenga un poco de decencia. Bueno, y el que no terminaron de remodelar, que es que ahí ya dijimos... A ver, mire, aquí está la imagen, mire, aquí no hay piso, y usted firmó que aquí pusieron piso. Mire, ahí no hay piso, no hay piso. Ese es el que van a demoler. No hay piso, no hay piso, y ya recepcionamos el remozamiento de los casi 200,000 quetzales con piso. No hay. Usted conoce este puesto de salud, te lo presento, de plano nunca ha ido. Miren, no hay piso. Ah, pero él no quiere que yo levante la voz. ¿Por qué? Porque sabe que lo que estoy diciendo es cierto. Porque me enoja que lo roben. Miren, no hay piso, lo pagamos. Y ellos ya recibieron de satisfacción el puesto. La constancia de satisfacción firmada por el señor que está aquí enfrente mío. Y ahora están diciendo que hay que ponerle una denuncia penal al proveedor porque no lo puso. Entonces, ¿para qué lo recepcionaron hace un año? De verdad, doctor, no puede ser. Y el que fuimos, porque fuimos a dos. Este ya supimos. Uno viejo, que dicen que van a demoler. Y uno nuevo, que se gastaron 51,000 bloques, ¿verdad? Ya quedó claro que aquí hay cosas raras. Pero bueno, usted ya tiene la información, señor viceministro. El pueblo está viendo que usted ya tiene la información, y si usted permite que estas personas se queden, y los cuatro, en esa área de salud, lo que siga pasando a partir de esta asignación es culpa suya. Porque usted ya sabe el tipo de gente que tiene trabajando en esa área de salud. Y vamos a seguir revisando esas adjudicaciones que van haciendo. Y señor viceministro, ahorita usted ya es responsable de todo lo que pasa en el área de salud. Tiene que tomar las decisiones para que después usted no esté sentado del otro lado. Ahorita está de este lado. Usted ahorita ve dónde está sentado a la par mía. No tenía el gusto de conocerlo. Pero a partir de las próximas situaciones usted va a estar sentado al otro lado. Póngase el lado correcto de la historia. Hagamos que este país tenga un servicio de salud. ¿Cómo estará ya la gente en el área del nororiente, en Guatemala? ¿A dónde vienen? A los hospitales de referencia. Pero mire, pues,
Vamos al siguiente hospital, siguiente centro de salud, que era Nueva 1. Bien, hasta acá el video de hoy. Recuerden que ustedes tienen la última opinión que pueden dejar acá abajo en la cajita de comentarios. Dicho esto, nos vemos hasta el siguiente video. Adiós.